Bueno, este es uno de los cañones Krupp en su montaje original. Hacía un giro casi, él giraba, hacía un giro casi de 180 grados aquí. Donde giraba el cañón, y aquí las ruedas que ya están por completo estropeadas. Aquí giraba 180 grados. Y esta ruedecilla, cuando disparaba, pues se rodaba hacia atrás. Aquí al lado la cúpula del Palacio Presidencial y justo enfrente la Embajada Española. Aquí pueden ver la banderita rojigualda ondeando aquí en la Embajada Española de La Habana. Y aquí vemos el Castillo de la Punta, todo el malecón de La Habana, Hotel Nacional, La Habana Libre. Aquí hay otro de los cañones. Estas son las baterías de obuses de aquí del morro. Las casamatas estas que serían. Esto parece que eran cañones navales. La memoria de Don Luis de Velasco y del Marqués González. Y de los que cañeron aquí en 1760. Del capitán general de la isla Antonio Caballero de Roda, 1875.